¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Hemos querido en Conciencia dedicar el mes de septiembre al tema de la niñez costarricense. Hoy vamos a hablar con la doctora Hilda Núñez Rivas. Ella es profesora e investigadora del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, mejor conocido como INCIENSA. Hilda, bienvenida a Conciencia. Y muchísimas gracias por compartir este importante tema que no lo hemos eh, titulado todavía, el tema de la obesidad en la niñez costarricense. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Y usted es la, la una de las investigadoras porque quiero que destaquemos que se trata de un trabajo multidisciplinario e eh, interinstitucional, de un proyecto denominado Las creencias sobre obesidad de niños y niñas en edad escolar y la de, los sus, y la de sus progenitores. Claro. Cuéntenos ¿por, por qué nace este proyecto, cómo nace, iniciativa sí. de quién. Bueno, en realidad este es el proyecto, como usted dice, es interdisciplinario e interinstitucional. Está conformado por compañeras de la UNED, Natalia Campos Aborío y Betty Chacón, Ileana eh, Iliana Holtz en la Universidad de Costa Rica y, y Virginia Alfaro Mora, una trabajadora social de la INCIENSA, y su servidora. Nosotros iniciamos con el tema de la obesidad este, desde el 2013 en adelante, tomando en cuenta que las cifras de obesidad han ido en aumento. Si vemos. En, en, las, en, nuestro, país, en nuestro país y pues, a nivel yo sé mundial. Que es la tendencia a nivel mundial en nuestro país y hay datos. Sí, hay, que hay nos datos confirman. importantes. Por ejemplo, si comparamos la encuesta nacional de nutrición del 96 al 2008-2009, el sobrepeso y la obesidad se ha casi triplicado de 6.1 pasó a 16, de 16.1 pasó a 21.1 mientras que la desnutrición bajó un 75 Entonces eh, ya está mapeado, sabemos que en todo el país, eh, en todas las, las áreas tanto urbanas como rurales y en diferentes edades, no solamente en niños, la obesidad va en aumento. Por lo tanto quisimos saber por qué este, esta, esta conducta humana, este comportamiento, ¿verdad?, se sigue dando. Eh, desde el punto de vista cuantitativo no lograríamos más que seguir eh, teniendo datos cuantitativos de porcentajes. En cambio, mediante la investigación cualitativa podríamos entonces estudiar a profundidad la conducta humana, el comportamiento el, alrededor de dos factores de riesgo de la obesidad que han sido los clásicos que es la ingesta desde el punto de vista de alimentación y el gasto calórico desde el punto de vista de la actividad física de todo eh, pero pero no lo tomamos digamos los datos como en frío el alimento como el alimento o la actividad como la actividad sino que la contextualizamos ubicándonos en el niño el niño este comienza a socializar verdad desde desde, desde que nace verdad en la familia en el seno en el hogar y posteriormente en la escuela entonces todos estos agentes sociales, agencias sociales, los tomamos en cuenta para considerar las creencias. ¿Por qué creencias? Porque es que me decía, eso es, iba a preguntar eso, eso es muy importante. Las creencias eh, se puede decir que es una necesidad ontológica. O sea, no tenemos las creencias, las creencias somos. Acudimos a ellas para resolver incluso cualquier problema cotidiano. De acuerdo con lo que yo creo, así actúo. Entonces es muy importante considerar esas creencias, los significados que le da el niño, los progenitores, los docentes, toda la comunidad educativa a la obesidad. Porque de acuerdo a lo que yo creo que es la obesidad, buena, mala, indiferente, dependiendo de lo que yo considere, así voy a actuar. Por eso consideramos las creencias en esos nichos este, sociales que es la familia, la escuela y la comunidad. Entonces se, se propone un objetivo concreto. Para, para este proyecto de investigación. Exacto, sería develar las creencias sobre obesidad y eh, ver sus causas, sus consecuencias, de lo que ellos, eh, los significados que le dan a eso y un poco ver este cómo plantear entonces intervenciones desde lo émic, desde el significado. Por lo general hemos planteado intervenciones desde lo ético, desde lo teórico, desde lo científico, desde lo abstracto, pero ese significado eh, no, no se ha, digamos, eh, eh, nos ha faltado concre concretizarlo, determinarlo contextualizadamente. ¿Cómo el niño entonces entiende obesidad? Sabemos que hay mucha educación, sabemos los beneficios de la actividad física, sabemos los beneficios de la alimentación balanceada, equilibrada. Bueno, ¿por qué es que no se da el paso a un hábito más adecuado, más saludable? Claro. Básicamente eso a es lo que Antes pasado. de preguntarle sobre la metodología que ustedes emplearon en este proyecto, ¿Cómo, ¿Cómo entendemos obesidad? ¿Qué, ¿Cómo la definimos? Bueno, o, ¿O cómo la define el, el proyecto de ustedes? Sí, bueno, desde el punto de vista ético, desde lo teórico, ¿verdad? Del científico, podríamos decir que la obesidad es una acumulación de grasa, no, no, son, no, no es de, de peso, de músculo, del 30% o más eh, en, en, el, en el organismo, en el cuerpo de una persona. ¿30%? 30% o más sería obesidad. En esto hay muchos indicadores, por lo general se usa el índice de masa corporal, ¿verdad? peso por talla en metros al cuadrado, y se define el porcentaje y una persona que tenga un IMC mayor de 30% podríamos decir que ya tiene obesidad. En los niños también hay patrones de acuerdo con sexo y edad para definir mediante percentiles. En el percentil 85 eh, se puede decir que el niño tiene un sobrepeso. Y en el 95 ya podríamos decir que tiene obesidad, y sobre todo es muy importante intervenir en ese caso, porque se desencadena, además de la obesidad, que es una enfermedad multifactorial, otras enfermedades relacionadas con la obesidad, como son la hipertensión, la diabetes, dislipidemias, que antes era muy común verlo en los adultos, pero ahora ya estamos viendo niños con prediabetes, con diabetes, con hipertensión, ¿verdad? Con, con mayor frecuencia, cada vez. Con ¿no? mayor frecuencia y, este, a, y la edad, como que va también eh, disminuyendo. Entonces, es muy importante intervenir en este fenómeno que es multifactorial, ¿verdad? La situación en Costa Rica es, es, es realmente caótica, como lo estamos viendo en México, en Estados Unidos y otros países. Sí, realmente así es. Este, el aumento, como le digo, se ha triplicado, ¿verdad? Es del 96 al 2008, eh, 12, 10, 10 años se ha triplicado y si seguimos así muy probablemente vamos a tener cifras mucho mayores, ¿verdad? Una tercera parte de una clase podríamos encontrar niños con obesidad. Tenemos que hacer una pausa, Hilda. En el siguiente segmento me interesaría con su compañera de, de trabajo, Natalia Campos, desarrollar bueno, la metodología que no nos alcanzó para, para, para sí. eh, explicarla y hablar obviamente de hallazgos. En el tercer segmento regresaríamos con usted para complementar. Toda esta información. Perfecto, muchas gracias. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Continuamos con conciencia. Pasamos ahora a hablar con la doctora Natalia Campos Saboriu, quien es investigadora educativa profesora de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, con una especialidad en currículum e investigación cualitativa. Perfecto. Muchísimas gracias, Natalia, por a, eh, acompañarnos en, en Conciencia y desarrollar ese tema de, de creencias de, de la obesidad que me parece a mí que es extremadamente importante. Encantada de compartir esos resultados con ustedes y con la comunidad nacional. Sobre todo eso, con la, co sí. con, con la comunidad eh, nacional. nacional. Voy a hacer un paréntesis y explicar la presencia de este eh, lacito. Estamos uh -huh. conmemorando, en el mes de septiembre se conmemora el, la Semana Mundial de la Persona Sorda en Canal UCR. Como único canal que incluye la interpretación en todos sus programas, programa eh, Canal canal Nacional, eh, nos unimos a esta celebración mundial de la persona eh, eh, sorda. Ese es el significado de este... De este lacito color eh, turquesa. Excelente. Perdona la interrupción. Ahora sí, Natalia, me sí. metodología. Explíquenos un poquito mm. la metodología que sí. se siguió en, para determinar las creencias mm. que tenemos sobre la obesidad en la niñez. Claro, como Hilda lo mencionó, la aproximación metodológica fue eh, con el paradigma cualitativo. Se han hecho muchos estudios sobre obesidad eh, con el paradigma cuantitativo y mapea la situación. Pero nosotros queríamos conocer las razones, acercarnos Exacto. a conocer las razones y usamos el método etnográfico, que es un método eh, perteneciente al, al paradigma de investigación cualitativa, que lo que hace es comprender la situación real de un nicho cultural. La escuela, el aula, un EVAIS es un nicho cultural, así como otros sitios. Y eh, para captar esa realidad usamos técnicas que nos permite tomar datos rigurosos, suficientes, detallados, para luego analizarlos mediante matrices, reducción de datos, eh, otra serie de técnicas, y poder conocer esa realidad para luego reconstruirla. ¿verdad? El método etnográfico eh, sí puede hacer uso de la estadística pero se centra más en el lenguaje. El lenguaje de todos nosotros es portador de cultura. Ah. Dice mucho de lo que somos, de lo que pensamos, de nuestras percepciones. Y por eso tanto el método etnográfico con esa visión holística de comprensión y de profundidad se coordina con las creencias. ¿Verdad? Es un método adecuado para eh, llegar a conocer, a comprender, inclusive a replantear creencias a la luz del, de, de la ciencia, porque muchas veces eh, las creencias no, no son compatibles con el conocimiento científico, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, los estudios etnográficos focalizan más en sitios, eh, son más a profundidad que para generalizar, ¿verdad?, eh, aquí en este estudio sí eh, pasamos una encuesta pregun para preguntarle a los niños sobre su percepción eh, sobre la obesidad a todos los niños de la escuela, porque tomamos una escuela urbana en San José y a todos los niños le pasamos eh, ese eh, cuestionario para tener una información, mmm, digamos, más, más mayor en número. Y también a los progenitores. No, no, se con los no, con los progenitores tuvimos una muestra de esos progenitores, pero voy a contarle que eh, luego pasamos o medimos el índice de masa corporal a los niños de sexto y cuarto y aquellos niños que mostraban obesidad, a esos los focalizamos, Exacto. a esos los vimos en profundidad. Uh -huh. Entonces, a los, a los progenitores... Y a los docentes de esos niños fue a quienes entrevistamos con entrevistas a profundidad, observamos, eh, tomamos anecdotarios, etc. Hable, hablemos de resultados, ¿qué hallazgos encontramos? Bueno, sabes? mire, en, en el escenario del hogar, los padres eh, creen que sí, que la, la obesidad es una enfermedad. Los niños no, no duele, no tiene una temperatura, eso no es enfermedad, ¿verdad? Los padres creen que es una cuestión relativa, que cuando son niños eso se les va a pasar. Se les va a pasar porque a como van creciendo en la adolescencia van a tener eh, intereses por, el, por, por lucir este, más bellos, ¿verdad? Para, para es, eh, pues, interaccionar con el sexo opuesto y entonces ellos solitos se van a poner a hacer sus dietas y todo este asunto y en la adultez porque eh, hay consecuencias cardiovasculares eh, triglicéridos eh, diabetes pero lo curioso es que al, al, al adulto mayor no nos mencionan se acabó la línea de tiempo ahí verdad y, y somos una población también que tenemos que y hay que ser tomadas en cuenta pero vea la creencia la creencia llegó hasta o sea, ya al adulto, adulto verdad bueno, eh, luego eh, los uh, mmm, niños creen también esa relatividad. Yo soy un poquito macuco, yo soy un poquito pasado de peso, pero yo no soy gordo, ¿verdad? Y eh, ya en el plano de lo psicosocial sí eh, nos dimos cuenta que los niños, se, tanto el docente como los niños, es, los excluyen a los niños y niñas obesas de la actividad física, ¿verdad? Porque no corren, porque jadean, L porque... Los mismos profesores de educación física. De educación física y los otros docentes también tienen esas creencias, pero en educación física se muestra más claramente, ¿verdad? Y los niños reproducen esas creencias, entonces ellos mismos cuando juegan, cuando hacen actividad física, hacen lo mismo que la docente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no tienen la condición... Porque no van a ser exitosos ni competitivos ni en el fútbol ni en, las acti ni en la actividad física, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay que excluirlos. Ustedes los gorditos, hombres, ponen los conos, marcan la cancha, sirven de porteros, ¿verdad? Este, y ustedes las mujeres que ahí hay un asunto interesante que son afeminadillas, dice, porque ellas muestran el concepto de feminidad tradicional, ¿verdad? Eh, que son más débiles la mujer, que es más emocional, todo este asunto. Ustedes, como son afeminadillas, como no les gusta despeinarse, no les gusta ensuciarse, no les gusta sudar, entonces también se excluyen. Pero toda esta problemática no la estudia la docente, no, no la ve como un problema. Quizá mismo la creencia no la reflexiona. Y eso se legitimiza. El, el cuerpo docente en general como que no le da chispa para entender, esto es un problema, ¿verdad? Que tiene que ver con educación para la diversidad, con una educación más humana. Ah, ¿Verdad? Ah. Bueno, y, en, y luego viene otro aspecto que es muy curioso y a nosotros nos llamó mucho la atención, y es que aquellos niños que tienen eh, obesidad y que por esa obesidad los etiquetan, de que son lentos, de que no son activos, de que son a veces enojones, ¿verdad? Eh, esos niños participan de una característica de, de, de feminidad, entonces. Y tenemos un caso que observamos donde los niños, al organizarse para un partido de fútbol, le dicen, bueno, a la gorda bella, véalo lo, lo sensible de esto, le toca Qué delicado. los... Eh, acomodar los conos, recoger las bolas, verdad? Y le, hay risas, ya se hay bolas, hay el agua, hay al agua, hay chota, sí. pero la docente igual no, no interviene. No sí. sí. Tenemos que hacer una pausa. Lamentablemente nos quedamos sí. sin tiempo adicional para desarrollar estos eh, puntos de vista. Sí. Tal vez ahora con su compañera Gilda podemos eh, ah, profundizar ah, un poquito más. Ajá, sí. Ya regresamos. Gracias por continuar con Conciencia. Hemos querido nosotros aquí en Conciencia dedicar el mes de septiembre al tema de la niñez eh, costarricense y es la razón por la cual hemos invitado tanto a, a Gilda como a Natalia para que hablemos de este proyecto sobre creencias de la obesidad en la niñez, eh, fundamentalmente escolares y sus progenitores. Se nos quedó algún hallazgo de compartir con la comunidad nacional, Hilda. Sí, en realidad el proyecto bueno, este, es, es bastante amplio, ¿verdad? Pero quisiera que destacar uno de ellos, que es aquellas niñas que tienen rasgos, entre comillas, masculinizados. Este, por ejemplo, esas niñas que se ensucian, que se tiran al suelo, que corren, eh, se sudan, se despeinan. Es así para la educadora física, sí servían para competencia. Entonces se les da una masculinación, ¿verdad? Desde el punto de vista de la masculinidad hegemónica, eh, porque el discurso de la docente estaba teñido de machismo, ¿verdad? Entonces hay un lenguaje sexista, no solamente desde el punto de vista del programa y planes, sino también en la práctica educativa. Entonces creemos que es importante que se tome conciencia sobre eso que se hagan talleres constructivistas, ¿verdad? Para poder entender ese significado y cómo tratarlo, cómo es que con base en lo que en esas creencias es que estamos haciéndolo en el aula, en el hogar, en cualquier eh, actividad, digamos, cotidiana. Eso lo determinaron ustedes, Hilda, independientemente de, de la escuelita. O, en, o, o... en realidad, este, tenemos que decir que como es un estudio de caso. Podríamos decir que lo que se puede generalizar es lo que son los programas de estudios y planes, porque esos son oficiales. En la práctica educativa fue algo específico de esa educadora física. Sin embargo, creemos, por lo que eh, se ha comentado a raíz de estos resultados, porque hemos, los hemos publicado, la gente no los comenta, algunos amigos educadores físicos nos comentan esa preocupación y que se, que se da en otros centros educativos. Eh, lo importante es que si se da aunque sea en una escuela, eh, hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Hay que tomarlo en cuenta, son niños que eh, tenemos que ponernos los zapatos de los niños y uh -huh, las niñas uh -huh, con obesidad, uh -huh. este, cómo llega ese niño, cuál es su experiencia en educación física, uh -huh. qué es la exposición del cuerpo ante sus pares, ¿verdad? Porque la clase de educación física es diferente a las otras clases, donde todo está como en filas, en cambio ahí es un campo abierto. Imagínense en educación física las escuelas que incorporan lo que es natación, lo que es la exposición del cuerpo en vestido de baño, ¿verdad? Eh, incluso en niños y en niñas. Entonces, yeah. eh, necesitamos una, una educación física más humanista, más, a, más, a, más de libertad, que el niño realmente se pueda expresar, ¿verdad? Su corporalidad, este, se, que sea realmente integral. Bueno. Y, y casualmente, Hilda, eh, el profesor de educación física debe hacer cierto énfasis o debe tener cierta preferencia por aquel chiquito o aquella chiquita con características de obesidad. Sí, el problema es que el. Y enfoque, sea todo lo contrario. Exacto, lo que estoy interpretando. El, el enfoque es competitivo, no es participativo. Exactamente. Entonces, si no es si no es si no es participativo, pues tendrán nada más actividad aquellos que son competentes desde el, desde su creencia, ¿verdad? Un niño. Con obesidad puede ser perfectamente nadador, ¿verdad? Puede, puede una niña o con obesidad puede ser balletista. Sin embargo, las creencias nos llevan a seleccionar aquellas con cuerpo esbelto, que esto lleva también a una corriente mucho más arriba, ¿verdad? más globalizada, donde el cuerpo esbelto es lo que se ve como lo deseado, ¿verdad? Ah. Ahí está, digamos, lo, lo hegemónico. Es ¿verdad? una especie de reproducción social de ciertos mitos que tenemos ¿verdad? con respecto Así a, la, a, las, a las personas eh, eh, Así obesas. No, no, no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle, Hilda, el significado de, del, de, la, de la decisión política del Ministerio de Educación Pública claro. en la administración anterior de prohibir frituras en las sodas es escolares. Sí, ¿cómo, ¿Cómo interpretan ustedes esto? Sí, bueno, yo fui parte de, del comité, que no solamente fue el MEP, fue el Ministerio de Salud, con apoyo también de la inciensa. se hizo un reglamento y sí es necesario, ¿verdad? Limitar los contenidos de grasa, azúcares, eh, sal, ¿verdad? También el sodio es otro problema. Eh, a mí me parece muy atinada la medida, sin embargo es solamente... Un eje, el que estamos, digamos, de alguna forma controlando, medio controlando, porque todavía falta mucho control en las sodas, de que ese reglamento se cumpla. Pero está el otro eje, que es el del hogar. O sea, si el niño este, no compra en la soda porque no le gusta lo que venden ahora, por decirlo de alguna forma, pues lo trae de la escuela, eh, de, perdón, de lo, del hogar. La, hay que revisar entonces la parte de las loncheras, la educación nutricional con las madres. ¿Verdad? Eh, al final vemos que todo cae en educación, hay que educar porque de nada sirve eh, prohibir algo si eh, lo vamos a conseguir por otro lado, ¿verdad? Entonces es una cuestión de, de conciencia, es una, una cuestión de, de entender el, lo, el grave problema que se está dando, ¿verdad? No. Niños que, perdón, niños que a veces eh, tienen hasta dos, tres meriendas, almuerzan en la escuela y llegan a la casa y almuerzan también, entonces imagínense, todas las calorías que este niño come en menos de seis horas. ¿verdad? También me he obligado a preguntarle, Hilda, en los últimos dos minutos que nos quedan, eh, el, el fenómeno de la, de la, ¿qué sé yo? Computadora, el, los jueguitos uh -huh. en los celulares, todo esto de una u otra forma. Yo no tengo la evidencia, pero uh -huh. esto favorece el sedentarismo. Sí lo favorece. Sin embargo, hay, este, también, este, otros eh, videojuegos donde el niño puede moverse más. El problema es este que sea nada más, o sea, que sea únicamente eh, no hay, que no haya control en cuanto a las horas que lleve ese niño antes, por ejemplo que no haya regulación no haya regulación, por ejemplo ante la televisión que le llaman la chupeta electrónica, ¿verdad? Eh, además de que está sentado desplazando horas activas, ¿verdad? Además de eso, la televisión le ofrece al niño otro montón de promociones, ¿verdad? que eh, lo que hace es eh, fomentar, ayudar a un ambiente más obesogénico, en cuanto a comidas rápidas, este, también algunos videojuegos, como bien usted lo dice, que se anuncian. Entonces, eso es importante también, controlarlo. Hay, hay, hay evidencia que cada vez es más sedentaria en nuestra población en términos generales, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso no hay duda. Sí, la actividad física, eh, y se, conforme se, aumenta se re, la edad, se reduce, se, reduce, eh, se aumenta el sedentarismo, ¿Verdad? Conforme a mentalidad. Y eso lo hemos visto relacionado con cáncer de mama y con otro montón de, de, de enfermedades que ah, no hemos sí. mencionado en el programa, pero que es, es, es evidente que, claro, está, que está ocurriendo. Que es, está ocurriendo, sí señor. Muchísimas gracias, Hilda, eh, por compartir esto. Me parece que es un tema de trascendental importancia y que ustedes deben de canalizar todos sus resultados con las instancias pertinentes para la toma de decisión, la toma y la acción. Así es. ¿Verdad? Que me parece que ahí hay un divorcio eh, eh, importante. Toda la razón. ¿verdad? Muchísimas Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a todas y todos ustedes. Me permito recomendarles continuar con la programación de Canal UCR.